La Paz. Hola chicos, estamos aquí en La Paz. Tenía muchísimas ganas de conocer el malecón, por fin se me hizo. Hace muchísimo calor, son las 11 de la noche, es domingo y todavía hay mucha gente, los lugares están abiertos. Un lugar para pasarla súper bien en la noche, un lugar para la fiesta. Diferentes conceptos en bares, diferentes conceptos en restaurantes para todo tipo de gustos. Traigan a todos sus amigos para que se la pasen increíble. Es uno de los muelles aquí en el malecón, de mis lugares favoritos. Wow, estar aquí es indescriptible, el sonido del agua, el olor. Puedo ver como la inmensidad del espacio. Domingo a casi las 12 de la noche y podemos encontrar gente de la tercera edad, niños que me están siguiendo. Este muelle está padrísimo de noche, vamos a ver cómo está de día. Efectos especiales. Visitar el Museo de la Ballena, rentar un kayak, subirte al kiosco. Chicos, estamos aquí en Cabo San Lucas. Estamos del lado del Mar de Cortés. Entonces okay. La agua es muy clara, muy limpia, más tranquilo amor. Que acá es el Mar de Cortés, no hay olas, el mar es muy tranquilo. Es el único acceso que tenemos de arena del Mar de Cortés al Mar Pacífico. El Mar Pacífico es muchísimo más fuerte, por eso la playa que está ahí le llaman la playa del divorcio. Y acá tenemos otra piedra. Ajá. Esta piedra las personas llaman de dedo de Neptuno. Okay. O también podemos intentar imaginar el mapa de Baja California, pero que de punta cabeza. Chicos, estamos llegando a la ventana, un lugar donde podemos ver desde el Mar de Cortés el Océano Pacífico. ¡Wow! Se ve increíble. Espero lo alcancen a ver. Son como 100 metros que separan el Mar de Cortés al Mar Pacífico. Chicos, estamos viendo el Arco de Cabo San Lucas. Muchos turistas vienen únicamente a ver lo hermoso que es esta roca. Podemos observar qué hermoso es. Un ícono mexicano a nivel mundial. Esta es la zona de panchos o la lobería. Los más grandes son machos. Las hembras son un poquito más cafés. Ahorita no tenemos bebés porque los bebés nacen en primavera, entonces ya están un poquito más jovenzuelos. Vamos a ir a Balandra. Este es Balandra, ya decía yo. Me encontré estas dunas que están pegadas a la playa. La verdad están hermosísimas, están bellísimas. Vean cómo está la arena. Es súper finita, parece talco. Balandra es considerada una de las playas más hermosas del mundo. Y vamos a descubrir por qué. Si no saben nadar o traen niños pequeños, Balandra es el lugar ideal. Por más que caminas y caminas, el agua no te supera el nivel de las rodillas. Me voy a meter. ¡Wow! Está cristalina el agua y la arena súper, súper delgadita. Está hermoso, hermoso. Chicos, si no traen sombrilla, no se preocupen. Siempre podemos encontrar las sombras naturales. No tienen pretexto para no venir. Aquí atrás tengo la playa principal, pero si quieres algo más privado, puedes irte a cualquiera de estas playas. Solo tienes que caminar un poquito más. Miren nada más qué hermosura, qué cosa tan increíble. Son estos escenarios que nos regala la naturaleza, que debemos de disfrutar, pero sobre todo cuidar. Por fin llegamos. Acérquense, quiero que vean. Yo tenía mucha curiosidad en conocer esta formación tan curiosa de la naturaleza. Hay muchas piedras alrededor, están un poquito filosas y resbalosas. Lo vamos a lograr. Así, así. Ya casi llego. ¡Llegué! Chicos, llegué. Estoy aquí en el hongo de Balandra. Está hermoso. Es una formación bastante curiosa de la naturaleza.